Buenas tardes. Sardes. Bien, vamos a ver. Tenemos 3 de marzo. Y hoy vamos a estudiar la factorización PLU de una matriz. Entonces, sucede que la factorización PLU de una matriz surge del concepto de eliminación gaussiana también, pero teniendo en cuenta los intercambios de fila. Entonces, como ya vimos ayer, utilizando matrices de permutación, nosotros podemos realizar intercambios de fila. ¿Sí? En la clase de hoy, nosotros vamos a trabajar principalmente en aprender a calcularlo de forma manual. Es decir, vamos a calcular factorizaciones PLU de matrices de forma manual. La siguiente clase, que sería el lunes, vamos a entrar en los pormenores de esa factorización y vamos a ver cómo podemos enseñarle a la computadora a través de un programa o algoritmo a poder imitar ese procedimiento que nosotros vamos a hacer. Entonces, va a ser una clase práctica, probablemente algo corta, va a depender de qué tan rápido lo hagamos. Pero bueno, ese es el objetivo de aprender a hacer o calcular factorizaciones PLU de forma manual. Entonces, vamos a trabajar a partir de dos ejemplos y un tercero que les va a quedar a ustedes para que lo realicen. Y como es algo grande, pues ese lo va a quedar para que lo trabajen todo este fin de semana, si así lo desean. Ok, entonces, determine la factorización, o mejor dicho, una factorización, porque no hemos establecido que es única. Determine una factorización PLU para las matrices dadas. Entonces, la primera matriz es una sencilla, una de 4x4, y es esta. Tenemos la matriz A. Los coeficientes son 1, 2, menos 2 y 1. 4, 5, menos 7 y 6. Es 5, 25 y menos 15 y menos 3, 6 menos 12, menos 6, 22. Y bueno, entonces les comenté que para calcular la factorización PLU la podemos hacer a partir del proceso de eliminación gaussiana que ya conocemos con intercambio de filas. Entonces, lo que vamos a hacer es realizar ese proceso, pero yo les voy a ir comentando, yo les voy a ir mostrando cómo construir la factorización LU con eso. Ok, entonces, vamos a ver. Primero, nosotros tendríamos que hacer cero cada uno de los elementos que están aquí abajo, en la primera fila, igual que eliminación gaussiana que ya habíamos hecho para la factorización LU. Entonces, primer paso sería esto, y para conseguirlo nosotros tuvimos que a R2 y restarle 4 veces R1. Bueno, escribirlo así. R2. Y le restamos 4 veces R1 o renglón 1. Eso en la segunda, ¿verdad? Ahí R3 habría que restarle 5 veces R1. Y R4 había que restarle 6 veces R1.
Entonces, de aquí se nos genera una serie de multiplicadores que ya los vamos a colocar en la matriz, pero esto nos quedaría entonces la primera fila exactamente igual. Entonces, hagamos los cálculos. Aquí sería 5 menos 8, eso es menos 3. 7 más 8, eso es 1 positivo. 6 menos 4 queda 2. Luego, aquí 25 menos 10 queda 15. Menos 15 más 10 queda menos 5. Y 3 menos 5 queda negativo 8, ¿no? De ahí sería menos 12 menos 12, quedaría menos 24, ¿verdad? De ahí menos 6 más 12, eso quedaría 6, y 22 menos 6 queda 16. Bien, entonces este es nuestro primer paso. Aquí no vamos a hacer intercambios de fila, así que prácticamente no vamos construyendo, no vamos alterando mucho, pero de momento, por establecer una serie de pasos, entonces nuestra primera versión de L, que vamos a llamarlo L1, va a contener los multiplicadores en las casillas que le corresponde. Aquí los multiplicadores serían 4, 5 y 6 en ese orden. Y sabemos de la factorización LU que entonces deberían de ir aquí. 4, 5 y 6. ¿Qué pasa con las otras entradas? L es triangular superior unitaria, ¿verdad? Así que en la diagonal deberían de ir unos. Sí, pero esos unos los vamos a colocar hasta el final por el hecho de que vamos a tener que estar intercambiando filas en el proceso. Entonces, vamos a colocar ceros en todo lo demás. Eso es momentáneo. En el resultado final de la L vamos a colocar ese 1 ahí. Pero de momento vamos a dejar con 0 todo. Es la primera versión de la matriz L. Hasta que esté completo vamos a agregar los unos de la diagonal. De ahí, la matriz P, en su primera versión, como no hemos hecho ningún intercambio de filas, entonces es la matriz identidad. Mientras no sean intercambios de fila, P es la identidad. Ok, entonces ese es el primer paso. Vamos al segundo, en el cual tomamos esta matriz y la transformamos en la que seguiría. Menos 3, 1, 2, 15, menos 5, menos 8. Menos 24, 6 y 16. Tenemos aquí, aparentemente no vamos a ocupar otro hacer un cambio de filas, debido a que este menos 3 nos sirve para hacer ceros todos los de abajo, que por cierto, ese proceso de hacer cero los elementos debajo de la diagonal se conoce como pivoteo. Entonces, menos 3 nos sirve para pivotear estos de acá abajo. Entonces, vamos a hacer. En la fila 3 tendríamos que sumarle 5 veces la fila 2 y en la fila 4, renglón 4, habría que restarle 8 veces la fila 2. Okay. Entonces aquí la primera fila nos queda exactamente igual debido a que ya hicimos el primer paso. La segunda fila nos queda exactamente igual al segundo paso y en la tercera fila es en la que hay cambios. Estos dos deberían de quedar cero. De ahí yo tengo menos 5 más 5, esto me queda cero, y menos 8 más 10 me queda 2. Y abajo tengo 6 menos 8. Esto es menos 2 y 16 menos 16 aquí nos queda 0. Ok.
Entonces, ya vemos que después de este paso sí vamos a ocupar un intercambio de filas porque nuestro algoritmo o lo que ya hemos hecho hasta ahora de factorización L1 normal ya falla aquí porque este 0 no se puede usar para pivotear al menos 2. Así que aquí va a ser necesario hacer un intercambio de filas. Pero antes de eso, vamos a construir la segunda versión de la matriz L, en la cual incluimos los multiplicadores de ahora. Entonces, los multiplicadores fueron menos 5 y 8 positivo. Y lo demás 0 hasta que lleguemos a la versión final. Y como no hicimos intercambios de fila, la segunda versión de P sigue siendo la identidad. Ahora sí, que vamos a hacer el siguiente paso. De hecho, si quieren pueden irlos poniendo así como por pasos. Es decir, paso 1. Y terminó ahí. Aquí. Ahora, paso 2. Y terminó aquí. Y ahora paso 3. Tomamos la última matriz obtenida. Y lo único que vamos a hacer aquí es intercambiar la fila 3 y la 4. Nos queda entonces menos 2, 0 y 0, 0, 0, 2. Técnicamente, si este de aquí no hubiese quedado 0, habría que pivotearlo en este mismo paso, haciendo un paso más aquí en el cual hacemos el pivoteo. Pero como no hizo falta, entonces queda así. Okay. Entonces, vamos a ver. Ok, entonces, como solamente hicimos un intercambio, la matriz P se ve modificada, ya no va a ser la identidad, pero va a cambiar de la siguiente forma. Entonces, para intercambiar las filas de una matriz de permutación, nosotros entonces tenemos que intercambiar las filas de la matriz identidad. Entonces, porque recuerden lo que teníamos ayer. Ahora se lo repito. Vamos a ver. Perdón, serían las columnas. Sí, porque aquí lo que estamos construyendo realmente, antes de obtener la factorización LU, estamos construyendo un paso intermedio que es escribir a A como PA. LU. Entonces, estamos premultiplicando la matriz por matrices de permutación. Entonces, si multiplicamos por la izquierda matrices de permutación, obtenemos un resu como resultado intercambios de filas en la matriz A. Así que aquí multiplicamos la identidad. Aquí no hubo ningún cambio. Aquí tampoco hubo ningún cambio. Y aquí hubo un intercambio entre la fila 2 y la 3. Perdón, la 3 y la 4. Entonces significa que debíamos multiplicar esta matriz para efectuar ese intercambio entre filas. Entonces nosotros debíamos construir una matriz que intercambie las filas 3 y 4 de la matriz A. Y esa sería la siguiente. Es la matriz identidad. Voy a colocar primero las dos columnas primeras. Y voy a intercambiar las columnas 3 y 4. Entonces, en la tercera columna iría la cuarta de la identidad. Y en la cuarta columna de P va a ir la tercera de la identidad. ¿Ok?
Bien, entonces esto es P3 y L, en este caso sería L3, aunque aquí realmente sí, sería L3. Sería exactamente la misma de arriba porque no hubo aquí, no hubo pivoteo, así que el multiplicador lo dejamos como cero. Cero menos 5, 8. Ok, entonces resulta que esta matriz que nos quedó aquí, que ya es triangular superior, esa es la matriz U. La matriz L, la que de la factorización PLU. La matriz L va a ser esta matriz L3 que nos quedó aquí, sumándole la identidad. Le sumamos la identidad para que aparezcan unos aquí. Y la matriz P no es todavía esta. Bueno, sí, pero no, ya lo van a ver. Entonces, de momento lo que tenemos es esto. Hasta ahora, tenemos que... Esta matriz P, que les puse aquí arriba, por la matriz original A, a ver, que la matriz P3 surgió del intercambio entre las columnas 3 y 4 de la matriz identidad que nos indica, o que mejor dicho, es el resultado de hacer el intercambio de las filas 3 y 4 de la matriz A. Entonces, como aquí intercambiamos las filas 3 y 4, esta de aquí, la forma de hacer eso, o mejor dicho, la consecuencia de hacer eso, es que la matriz P va a intercambiar las columnas que originalmente era la identidad en la P2. Pero en la P3, como se hizo un intercambio de filas, se modifican las columnas 3 y 4 porque se intercambió las filas 3 y 4. Bien, entonces, hasta el momento lo que llevamos es esto. Tenemos esta matriz P3, que es la que está, que estoy escribiendo aquí, la matriz original A. Era esta. Uno, cuatro, cinco, menos siete. Aquí está muy separado esta. Uno, cuatro, cinco, seis. Dos, cinco, 25, menos 12, esta es la matriz original. Uno, seis, menos 3, 22. Entonces, lo que llevamos hasta ahora es que este producto se puede escribir como la matriz L, que es esta L3, pero sumándole la identidad. Por la matriz U, que es la versión de A triangular superior que nos quedó aquí. Entonces es 1, 2, menos 2, 1. 0, menos 3, 1, 2. 0, 0, menos 2, 0. 0, 0, menos 2, 0. Y por último, 0, 0, 0, 2.
Esto es lo que tenemos hasta ahora, que como tal es casi la factorización PLU, pero aquí está la matriz A, esta es la matriz L, esta es la matriz U, pero esta no es la matriz P no está dado derecho, pero entonces lo que tendríamos aquí es que esta P3, que fue la que obtuvimos al final, no es otra cosa que P transpuesta. La matriz P a la que llegamos al final fue solamente P transpuesta. Así que, para construir la factorización PLU de A, lo único que hay que hacer es resolver esta ecuación matricial tengo P transpuesta por A igual a L por U. Entonces, lo único que habría que hacer es multiplicar por la inversa de P transpuesta. Pero la inversa de P transpuesta es la matriz P. Ayer vimos que la inversa de una matriz de permutación es su transpuesta. Así que para obtener la factorización A igual PLU, lo único que hay que hacer es transponer esta matriz y ponerla del lado derecho. Así la factorización LU de A nos quedaría así. Dos, cinco, 25 menos 12. Esta es la matriz A y sería igual a la transpuesta de P de esta matriz que obtuvimos, que afortunadamente en este caso quedó simétrica. No siempre es el caso de que va a quedar simétrica, pero en algunos casos sí. Así que la transpuesta es igual a la misma matriz. Perdón. Que es 1, 0. Entonces tengo aquí la matriz P por L y ahora por U. Y esta es la factorización PLU de A. Entonces, para resumir o para recapitular, lo que hicimos fue ir realizando el proceso de eliminación gaussiana. Entonces, mientras no hayan intercambios de fila, la matriz P se va quedando tal y como está, como la identidad, y vamos guardando los multiplicadores aquí en L. ¿Okay? Y luego continuamos haciendo tal como en la factorización LU. En el momento que haya que hacer un intercambio de filas, se modifica la matriz P. Entonces, yo quiero revisar una pequeña cosita. Ya les digo. Permítanme, tenemos aquí. Ok, déjenme ver una cosita aquí.
Ok. Bien, entonces, listo, sigamos. Y bueno, entonces, cuando tenemos el intercambio, nosotros modificamos nuestra matriz P y vamos a ver. Y hay un pequeño problema, si ya me fijé que omití un pequeño paso aquí. Si ustedes ahí están el cálculo de lo que está aquí abajo, pues hace falta una pequeña cosita. No va a quedar exactamente igual, esta relación no se va a cumplir. Y es que este intercambio afecta tanto las filas 3 y 4 de la matriz P, como a las filas 3 y 4 de L. O sea que aquí hay que hacer un pequeño cambio, es lo que estaba revisando, que no me cuadraba, y es que hay que hacer un intercambio entre las filas 3 y 4 de L también. Entonces, en lugar de tener lo que teníamos, que era esto, quedaría 6, 8 y 5 menos 5. Ok, y la razón es la siguiente. Si nosotros llamamos a esta matriz que obtuvimos 1, ¿okay? A esta matriz de aquí U2, a esta matriz U3, y así. Entonces, hay una situación que siempre se va a cumplir, o una relación que siempre se va a cumplir, y es que P sub K por A, bueno, P sub K y P sub K por A siempre va a ser igual a L sub K por U sub K. Entonces, la cuestión está así. Cuando nosotros queremos intercambiar las filas de la matriz que vamos arreglando, tenemos que también modificar las filas en la matriz L. Entonces, aquí habría que cambiar esta parte de aquí. Sería 6, 8, 5 menos 5. Y también aquí en este resultado del final. Seis, ocho, cinco y menos cinco. Y este porque lo puse uno, este debería ser cero. Por eso es importante que no coloquemos los unos aquí. Porque en el momento que hay que hacer un intercambio de filas, estos unos ya van mal. Si aquí yo hubiese colocado los unos desde el principio, mejor dicho, aquí arriba, si hubiese colocado 1, 1 y 1 y 1 aquí, cuando yo intercambie las filas 3 y 4, entonces lo que pasaría es que yo tendría un 1 en esta posición de aquí y un 1 en esta posición, y ya no quedaría matriz triangular inferior unitaria. Entonces, para evitar ese problema, mejor se agregan los unos hasta el final, para que ya sí quede triangular inferior unitaria. Ok, entonces vamos a hacer otro ejemplo más con unos cuantos más intercambios de fila para que quede claro. Entonces vamos a llamar esta matriz B. Y esta matriz va a ser 0, menos 3, 1, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 2. 1 menos 1, 2, menos 2,
1 y 1. 4, 2, menos 8, 8 y 9. Falta una fila más, que sería 5, 1, menos 5, 13 y 11. Entonces aquí lo primerito que hacemos es un intercambio de filas. Fila 1 con fila 3 para poder empezar a pivotear, porque si no, no podemos hacerlo con 0. Al hacer ese intercambio nos queda 1, 2, menos 2, 1, 1. La segunda fila queda tal y como está. De ahí queda 0, menos 3, 1, 2, 2. Y las otras dos quedan como están ahí. Ahora hacemos la parte del pivoteo. Pero vamos a ver. Okay. Pero antes de hacer el pivoteo, lo que tenemos que tener o lo que vamos a tener aquí es que como se hizo un intercambio entre las filas 2 y 3, inicialmente la matriz L, la L0, sería una matriz llena de ceros. En este caso de 5 por 5, pero llena de ceros. Esa es la como de momento no hemos colocado ningún multiplicador, entonces la matriz está llena de ceros. Y la matriz U0 siempre va a ser la identidad. Entonces, aquí hicimos un cambio entre R1 y R3. Entonces, L1 cambia. ¿Okay? L1 cambia, intercambiando filas 1 y 3 de L. Solo que como en este caso son iguales, pues queda exactamente igual. En este primer paso no hay problema. Pero en la matriz U sí va a haber un cambio. Perdón, en la matriz U no era U, esta matriz es P. En la matriz P sí va a haber un cambio desde el primer paso. Y es que hay que intercambiar las filas 1 y 3 de la matriz identidad. Entonces, la primera fila sería esta. La segunda queda exactamente igual como debería de ser. Y en la tercera va a ir la primera fila de la identidad. Ok, entonces ese es el primer cambio que ocurre. Ahora vamos a hacer la parte del pivoteo, con lo cual la matriz L va a cambiar, pero la matriz P1 no. Porque la matriz P1 solo cambia cuando hay intercambios de fila. La matriz L cambia en las dos situaciones, cuando hay intercambios de fila y cuando hay pivoteo, que es lo que vamos a hacer ahora. En ese caso cambia la matriz L. La matriz P se queda exactamente igual. Cuando hay pivoteo, solo cambia cuando hay intercambios de fila. Entonces aquí, R4, le restamos 4 veces R1 y R5 le restamos 5 veces R1. Nos queda 1, 0, 0, 0, 0. De ahí a las filas 2 y 3 no les hicimos nada porque ya hay ceros donde queríamos.
y los demás pasos hay que calcular. Entonces tenemos 2 menos 8 es menos 6. Menos 8 más 8, esto queda 0. 8 menos 4 queda 4 y 9 menos 4 queda 5. Y en la última tenemos 1 menos 10 es menos 9. Menos 5 más 10 es positivo 5. 13 menos 5 es 8. 11 menos 5 es 6. Okay, entonces, en este segundo paso que hicimos aquí, pues la matriz L va a cambiar. Vamos a tener un L2, donde vamos a colocar los multiplicadores que acaban de surgir. Surgieron 4 y 5 como multiplicadores. Y el resto queda 0. Y como la matriz P no cambia cuando hay pivoteo, pues nos va a quedar exactamente como la tenemos en este punto. Ahora que ya logramos hacer por fin cero la primera columna, vemos que tenemos un problema porque en la posición 2, 2 hay un 0. Entonces es necesario cambiarla por otra fila. Por ejemplo, la fila 3. Aquí puede haber sido cualquiera, pero por fines de evitar fracciones que compliquen las operaciones, vamos a hacerlo con la segunda fila. Entonces, vamos a ver. Voy a copiarlo. Entonces nos hemos quedado con esta matriz y vamos a hacer un intercambio de filas. Vamos a intercambiar R2 con R3. Eso nos va a quedar 1, 0, 0, 0, 0, 2, menos 3, 0, menos 6, menos 9, menos 2, 1, 1, 1, 2, 2. 0, 0, 2. 0, 4, 5, 5, 8, 6. Como un intercambio, entonces se modifican las dos, tanto L como P. Entonces tenemos que L3 intercambiaría sus filas 2 y 3. Afortunadamente, en este caso, pues quedan las filas 2 y 3 son iguales, iguales a 0, así que no cambia nada. Pero hay que estar siempre revisando si hay cambios o no, debido a que cuando los haya no los debemos dejar pasar. Ahora en la matriz P hay cambios, intercambian las filas 2 y 3, así que la primera fila nos queda exactamente igual. Y intercambio la fila 2 y 3 de la matriz anterior. Ya no aquí no sería de la identidad porque la anterior no es la identidad, sino que intercambio las filas 2 y 3 que aparecen aquí. O sea que aquí tendría esto. Y luego tendría esto. Y las últimas dos quedan igual. Ok, entonces vamos a ver. Lo siguiente es realizar el pivoteo para hacer cero estos dos de aquí. Entonces a la fila 4 le vamos a sumar, no sería restar dos veces la fila 2 y a la fila 5 le vamos a restar tres veces la fila 2.
Entonces nos va a quedar la primera, segunda y tercera fila van a quedar exactamente igual. Estos dos ya eran ceros. Estos dos se volvieron ceros y hay que hacer el cálculo con estos de aquí. Tengo 0 menos 2, menos 2, 4 menos 4 queda 0 y 5 menos 4 queda 1. Ahora aquí yo tengo 5 menos 3 queda 2, 8 menos 6 queda 2. 6 menos 6 da 0. Okay. Entonces, con esta otra operación vuelven a cambiar L, pues mejor dicho, vuelve a cambiar L, pero no P. Entonces, en L lo que cambia ahora es que aparecen nuevos multiplicadores. En las posiciones 4 y 5 de la segunda columna. Los multiplicadores serían 2 y 3. Y la matriz P4 sería exactamente la misma. Ahora continuamos con esta parte de aquí. Y tenemos en esta matriz que el elemento 3, 3 es nuevamente 0, así que hay que hacer un intercambio de filas, digamos con la fila 4. Igualmente, uno puede intercambiar con la fila 5 sin problema, simplemente es tomar una decisión. Pero entonces, tomemos esta matriz. Y vamos a intercambiar. La fila 3 con la 4. Entonces, como un intercambio de filas, posiblemente van a cambiar los dos, L y P. Entonces tendríamos L5. Intercambio las filas 3 y 4. Entonces aquí sí va a haber un cambio notorio en L, porque aunque las primeras dos filas se van a quedar igual, ahora aquí va a aparecer 4, 2 y aquí 0, 0. Y el 5,3 que no se mueve. Aquí hubo un cambio en L, producto del intercambio de filas. En la matriz P claramente va a haber un cambio también. En la matriz P siempre va a cambiar cuando ocurra un intercambio de filas. Entonces, primera fila es esta, segunda fila es esta. Ahora un intercambio entre la 3 y la 4, así que ahora en la tercera fila está esta y en la cuarta fila está esta de aquí. Y la quinta se queda como estaba. Ahora hacemos pivoteo quitando la quinta fila nada más. Entonces R5, R5 más R6. Perdón, R6, R3.
Estos ejercicios, como están viendo ustedes, son de paciencia, de hacerlos de a paso seguro. Y por último tenemos 2 más 0 es 2 y 0 más 1 es 1. Entonces, producto de este pivoteo, L cambia. Aparece un multiplicador en la posición 5 de la columna 3. Entonces, vamos a ver. Tengo 5, 3 y el multiplicador sería menos 1, porque es el negativo de lo que está multiplicando la fila 3. Y 0, 0. Y P5 no cambia en la parte de pivoteo. Okay, aquí vamos a hacer vamos a convenir algo en que si la matriz P no se modifica, simplemente pongámosle P6 igual a P5. O sea, para no estar escribiendo la misma matriz otra vez. Entonces vamos a hacer esa convención a partir de aquí, que cuando la matriz es exactamente la misma, simplemente la que sigue la vamos a llamar igual que la anterior. Creo que podemos haberlo hecho un poquito antes, pero hasta ahora me queda el 20. Entonces, P6 va a ser igual que P5. Ahora tenemos esta matriz de aquí, en la cual todavía necesitamos hacer un intercambio de filas, debido a que en la fila, en el elemento 4, 4, tenemos un 0. Así que no podemos usarlo para pivotear. Entonces hacemos un intercambio entre las filas 4 y 5. Y pues afortunadamente ya no hay que agregar más multiplicadores porque ya quedó en forma triangular superior. Entonces lo único que hay que hacer es un paso más porque con este intercambio de filas se modifican LI, L6 y P6. Entonces L7, que sería nuestra última versión, habría que modificar la fila 4 y la 5. Entonces tendríamos esto. 4, 2, 0, 0, 0. Y como intercambio de fila 4 con 5, tengo aquí 5, 3, menos 1, 0, 0. Y esto. En P7, tomo P6, intercambio filas 4 y 5. Entonces, primera fila es 0, 0, 1, 0, 0. Segunda fila es igual 1, 0, 0, 0, 0. Tercera fila es igual a como está 0, 0, 0, 1, 0. Cuarta fila intercambia con la 5, así que tenemos 0, 0, 0, 0, 1 y 0, 1, 0, 0, 0. Entonces ya con todo esto podemos formar la factorización PLU. Entonces, pero primero, nosotros, entonces, P transpuesta por A es igual a LU, o sea, P transpuesta, que P transpuesta es exactamente esta matriz, no hay que transponerla. Okay, tengo aquí P transpuesta la matriz A, que era
Esto. Dos, dos, uno. Menos ocho, menos cinco. Dos, cero, uno. Ocho, trece. Dos, dos. Uno, nueve, once. Entonces, esto es P transpuesta por A igual a L por U, donde L es esta matriz L7, pero agregándole los términos de la diagonal. Esto es L, y nos faltaría U, que es la matriz que habíamos obtenido, triangular superior, que era, a ver, 1, 2, menos 2, 1 y 1, 0, menos 3, 1, 2 y 2, 0, 0, menos 2, 0 y 1. 0, 0, 0, 2, 1 y 0, 0, 0, 0, 2. Y así, la factorización PLU de la matriz A que en este caso ya por el tiempo solo la voy a copiar así. La matriz A va a ser igual a P, que es la transpuesta de esta matriz, y esta transpuesta sí hay que sacarla a mano porque no está, no es la misma matriz. Entonces aquí quedaría 0, 1, 0. Entonces tendría 1, 0, 0, 0, 0. Luego aquí tendría 0, 0, 1. 0, 0, 0 y 0. Y en la última fila iría 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Esta es la matriz P, es la transpuesta de la que estaba aquí a la izquierda. Y L y U son estas mismas de aquí. Así. Y esta es la factorización PLU de A. Okay. Entonces, aquí el procedimiento es un poco largo, pero así ya está de forma más organizada. Prácticamente la idea es, si hay que hacer un intercambio de fila, o sea, inicialmente partimos con esto, L0 y P0. Luego, si hay intercambios de fila, se modifican estas dos matrices y con el mismo intercambio que hacemos aquí, si intercambio 1 y 3, si intercambio 1 y 3 en L0 y en P0. Y eso me va a dar P1 y L1. Luego, hago el pivoteo. Elimino los elementos debajo de la diagonal principal en esta columna y eso modifica L, generando un L2. El P2 va a quedar exactamente igual que el P1. De ahí, si hay que hacer intercambios de fila, lo mismo. Las matrices anteriores sufren el mismo intercambio de filas que se ve reflejado aquí.
Luego, si hay pivoteo, eso cambia la matriz L. Agregamos los multiplicadores. De ahí, si vuelve a haber cambio de fila, ese cambio de filas lo sufren tanto L como P. Y si hay pivoteo, eso lo sufre solo L. Y de nuevo, si hay intercambio de fila, lo sufren tanto L como P. Y cuando ya quedemos en un sistema triangular superior, hemos terminado. La matriz L solo es agregarle los elementos de la diagonal principal aquí, que son unos. La matriz U es lo que nos quedó de resultado. Y la matriz P, o mejor dicho, la matriz P transpuesta, que va al lado izquierdo, es esta matriz P7. La última matriz P que tengamos, esa es P transpuesta. Y para obtener la factorización PLU, solo hay que transponerla y ponerla al lado derecho, debido a que P por P transpuesta es la identidad. ¿Okay? No sé si hay alguna pregunta antes de que terminemos. Licenciado, dígame. Esta fila, la de la U, la última 002, al principio, podíamos cambiar la fila 2 con la 5. Correcto, eso hubiese sido un cambio más estratégico. Por aquí la idea era mostrar cómo trabajar los intercambios de fila, ¿verdad? Por eso se hizo de forma menos eficiente. Pero aquí lo más o lo mejor posible hubiese sido desde el principio. A ver, desde aquí, haber colocado esta fila 2 hasta el final, para que esos ceros ya no colocarlos donde deben ir, ¿verdad? Al fondo. Entonces, eso hubiese sido el mejor cambio posible en lugar de R1 con, bueno, quizás en este paso sí había que dejarlo, pero en el siguiente, aquí, era mejor cambiar R2 con R5 de un solo. Y eso hubiese salido mejor. Lo que hubiese pasado en ese caso es que que hubiésemos tenido que trabajar o lidiar con un montón de fracciones aquí en medio, pero a lo mejor era ganancia, era precio justo a pagar para hacer menos pasos. Entonces, o al menos menos intercambios de filas. Y vamos a ver. Ok, entonces sí. Okay. Hey, no sé si hay alguna otra pregunta. ¿Va a subir esta clase? Sí, claro. Solo que esa sí no sería justo ahorita, pero la tendría lista para la noche. Sí, por favor. Listo. Dale, gracias. Ok. ¿Alguien más con alguna pregunta? Bien, entonces seguimos trabajando el lunes. Tengan feliz tarde, feliz fin de semana. Feliz fin de semana, Lee. Gracias. Gracias. Igual, Lee, gracias. Gracias, Lee. Igual, Lee. Gracias.